Citroën lanzó su nuevo modelo caracterizado por su elegancia, el placer y la comodidad. Alma Tucumana, por supuesto, estuvo ahí y te presentamos la siguiente nota. Complemento presente en Fortunato Fortini. Estamos con Alberto. ¿Cómo te va, Alberto? Felicidades por la ambientación de esta noche. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, primero quiero agradecer a Bruno Manguzzi porque él me convocó para ambientar justamente esta noche de Fortunato Fortino, que además de presentar un auto, ellos están cumpliendo casi 50 años ya en lo que sería en el mercado del automóvil. La verdad es feliz, el evento se leó muy bien. Hace una semana que estamos trabajando a full con toda la gente, con todos sus proveedores. Bueno, contanos un poco, describinos los inmuebles que elegiste para decorar, para ambientar. Vimos velas, súper iluminado, súper romántico también. Y bueno, la consigna de lo que sería la presentación de este auto conjuga lo que es el arte, lo que es el diseño. Ustedes si pueden apreciar el comercial, hay un poco de lujo, pero austero. O sea, hay una mezcla de imagen visual, incluso hay una modelo y actriz famosa que justamente lo está haciendo este comercial. Y bueno, como que un poco la información la tuvimos de ahí, y bueno, sacamos un poco lo que es el estilo. Por eso hemos agregado un toque de muebles antiguos. Bueno, ¿y dónde pueden acercarse todos a ver un poco de lo de la decoración y elegir también para el hogar, más para el verano que se viene, el fin de año, todos quieren ambientar una fiesta, recibir el 2014 de otra forma? Bueno, por ejemplo, yo en mi estudio lo tengo en la San Juan al 600, San Juan 691. Cualquier persona que le interese hacer lo que, o sea, en cuanto al diseño, ambientación, en el rubro de lo que es diseño en general, bueno, me pueden buscar ahí. Muchas gracias y muchas felicidades. Bueno, muchas gracias. La concesionaria Fortunato Fortino, única concesionaria oficial de Citroën en la provincia de Tucumán, en el marco del festejo de los 10 años de Citroën presente en nuestra provincia, presenta el C4 Lounge y estamos con el titular de la firma, el señor Humberto. ¿Cómo le va? Cuéntenos un poco las características de este nuevo auto. Bueno, muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias por estar acompañando en este evento. Realmente estamos muy, muy contentos, con algunos sentimientos encontrados. Porque digo esto porque son más de 50 años que la firma tiene justamente en esta esquina. Ya es una tradición acá en Tucumán. Sumado a eso, un día 3 de diciembre del año 2003, me estaban nombrando concesionario oficial para la provincia de Tucumán de la marca Citroën. Terminar esto con la presentación de este nuevo auto, el Citroën C4 Lounge, que ya es un éxito a nivel nacional. Realmente una suma de distintas emociones que a veces no las sabemos expresar. Con respecto al modelo del auto, ¿cuáles son las prestaciones que presenta con respecto al Citroën C4? ¿Si tiene algo que ver o quedaría como el C4 un modelo anterior al Lounge? No, realmente es un modelo totalmente nuevo, totalmente renovado. Y no sé si la palabra renovado, es un modelo totalmente nuevo que no tiene nada que ver con el C4 anterior. Y tiene muchas características y dentro de esas características a veces son... sería muy difícil enumerarlas todas, pero hay una cosa que estoy haciendo mucho hincapié, es realmente en la calidad de lo que han logrado con esta unidad, y prueba de ello es que un auto que se está exportando al exterior, y más allá de eso, el andar, la confortabilidad que tiene dentro del habitáculo, son los logros más grandes que destaco, que es algo que siempre predomina en Citroën. ¿Y a qué segmento apunta más o menos este C4 Lounge? Bueno, esto está dirigido, digamos, al segmento tricuerpo, donde, digamos, los competidores estarían Toyota, estaría Honda, bueno, otras marcas más, no vienen al caso hablar, pero digamos, está dentro del segmento del tricuerpo. ¿Y qué andar tiene en la ruta? Porque ahora que estamos próximos a las vacaciones, ¿qué mejor sería probar con un 0 kilómetro para irnos a la costa de paseo con la familia? Bueno, yo creo que eso lo va a tener que decir el cliente. El hecho de poder disfrutar en
en unas vacaciones con un nuevo auto, con un nuevo modelo. Y realmente, como le estoy diciendo, el andar que tiene el auto, no estoy seguro de que serán unas vacaciones en familia y lo demás, y aprovechando, digamos, el confort que realmente tiene este C4 Lancia. Bueno, los tucumanos conocen y confían en Fortunato Fortino, así que confiamos en que se van a pasar por esta esquina y se van a arriesgar, o quizás no arriesgar, sino acercar a probar el nuevo modelo del C4 Lancia. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias, queda la invitación para la gente que quiera acercarse, para poder hacer test drive, poder probar la unidad, poder disfrutarla y, bueno, ahí tener la opción de poder elegir. Así que muchísimas gracias a ustedes, muchas felicidades a la provincia y gracias por estar con nosotros.